Adivinar qué os vamos a mostrar hoy los cuervos viajeros. Mirad a quién tengo aquí. Hemos encontrado una ruta de los enanitos. Acompañarnos. Y así encontramos el bosque encantado de los siete enanitos. Bueno, como veis, aquí tenéis el parking de los enanitos. Una explanada de tierra bastante grande. No hay problemas de aparcamiento. Ya veis que es muy amplio. Comenzamos el camino del bosque de los enanitos, 1 kilómetro. Si os fijáis en el suelo, iréis encontrando marcas como estas. Se trata de un camino fácil entre el bosque y no tiene pérdida, está muy bien señalizado. Hasta llegar hasta dicho bosque, donde encontraréis este mapa. Tener mucho cuidado con la bruja. Nos encontraremos con Mocoso, con Feliz, verás a Tímido, a Mudito, podrás ver a todos y cada uno de los enanitos y disfrutar de este bosque, hacer picnic, jugar lo que tú quieras y disfrutar de un buen día en familia. Bueno, como veis, este era el bosque encantado de los enanitos. Es una zona amplia donde podéis, después de ver los enanitos y la bruja, descansar, jugar, hacer picnic. Tenéis un par de mesas y nada, el camino marca 1 kilómetro. A mí me daba la sensación de que era un poquito más, se me ha hecho un poquito largo. No es llano, tiene un poquito de cuesta, no es mucha cuesta, pero es un poquito empinadito. Y nada más, deciros que estamos en el pueblo de Almanza, que pertenece a la comunidad de León. El sitio lo encontraréis muy bien indicado, pasáis el pueblo de Almanza y vais en dirección al área recreativa de El Peñón. Encontraréis señales durante el camino, está súper bien indicado. Y ya veréis ahí un aparcamiento que pone parking de los enanitos. Así que perfecto, aparcamiento amplio, una ruta fácil y nada, a disfrutar de los enanitos en plena naturaleza. Aquí en León somos Cuervos Viajeros y os seguiremos mostrando rutas, ciudades, lo que vaya surgiendo. Cuervos Viajeros, os esperamos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook.